Antioquia tiene su primer hospital para mascotas con unidad de cuidados intensivos en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES para brindarle una atención integral a nuestros amigos de cuatro patas. La creación de la nueva área del hospital que se hizo acá en el Centro Veterinario se hizo basado en un poco buscando la comodidad de los pacientes. Ya no vamos a tener unas jaulas, sino unas cápsulas en las cuales la condición de cada paciente va a ser mucho mejor. Es una de las primeras que hay acá a nivel nacional. Ahí vamos a atender todos los pacientes que van a llegar de condición crítica. Estos pacientes van a tener unos cuidados 24 horas, los 7 días a la semana. La UCI, ubicada en el municipio de Envigado, ofrece hospitalización exclusiva para gatos y perros, cada una con baño separado, y cuenta con un locutorio donde las mascotas pueden interactuar con su familia mientras reciben los cuidados intensivos. Tenemos alrededor de 50 médicos, entre ellos tenemos médicos generales y especialistas. Tenemos la mayor parte de todas las especialidades, tenemos odontología, oftalmología, cardiología, ortopedia. En el área de hospital estamos contando con 71 cápsulas para caninos y felinos y tenemos 6 consultorios de atención general. En este centro se atienden a diferentes animales que presentan estado crítico o politraumatismos graves. La mayoría de nuestros pacientes son caninos y felinos. En algunas oportunidades puede que tengamos visita de otro tipo de especies, conejos, aves, alguna fauna exótica, ya que tenemos algunos convenios con algunas instituciones del área metropolitana. Todos los pacientes que llegan al centro veterinario son o por remisión médica de alguna otra institución o por decisión del propietario. El paso inicial es traerlo a una consulta médica, se le hace la valoración. De acuerdo a su estado de salud, se evalúa si requiere algún proceso dentro de la hospitalización o no. El servicio médico veterinario no está todavía regulado por ninguna entidad. Sin embargo, el centro de la CES impuso una exigencia propia para garantizar la mejor atención.